gas escapa con rapidez. Parece. Algo parece diferente. Hemos aterrizado, pero ¿dónde? Un garito de carretera con mi nombre. Oscuro y sucio, pero de algún modo familiar. Bien, Gorrister, has visto días mejores. También la máquina. Hay basura más interesante que examinar, Gorrister. ¿Te da eso algo de elementos en qué pensar? ¿Qué eres? Yo soy el mejor amigo del hombre. Uno de ellos, al menos. No, ¿qué eres de verdad? Déjame contestarte con un acertijo. Hoy he visto a un chino. ¿Ahora qué crees que significa eso? Eres Ham, jugando otra vez con mi mente. No, pero tengo mucha confianza con la gran máquina. Él y yo somos como hermanos. ¿Por qué no puedes darme una respuesta directa? Como muchos otros aquí abajo, me veo obligado a hablar con acertijos. Todos tenemos algo que hacer, ¿eh, Gorrister? ¿Sí? ¿Cuál es mi maldición? Tras 109 años en el estómago de la bestia, creí que tendrías ya un instinto estomacal. Mira, me estoy cansando de tu bocaza. Vamos, vamos, Gorrister. Perdona y olvida. ¿De dónde eres? Aquí, allí, en todas partes. Así que debes saber qué hay en las montañas. Libertad, para algunos, si les cercenan por ello. Es un gran viaje a través del desierto. Ese desierto no parece mucho peor que otros de los agujeros infernales que Ham nos prepara. Presta atención a mis palabras, Gorrister. Nunca conseguirás salir de aquí solo. Y no esperes que yo sea un buen perrito y siga despacio mi camino. ¿Qué quieres? Tengo un antojo. Un antojo de algo delicioso. Quizá un corazón humano. El tuyo. No voy a darte mi corazón. ¿No? Muy mal. Iba a decirte a cambio cómo llegar al otro lado de las montañas.
Dime cómo cruzar las montañas. Estoy hambriento. Quizás probar tu corazón me pondría de un humor más cooperativo. Ah, creo que me ahorraré la delicadeza para más tarde. ¿Quieres atravesar las montañas? Ir al aseo y tirar 3 veces de la cadena. Dime ese acertijo para cruzar las montañas. Ir al aseo y tirar 3 veces de la cadena. No tiene mucho sentido, pero tampoco lo tiene lo que nos está haciendo Han, ¿verdad? No tengo nada más que decirte. Linóleo roto, muebles rotos, penoso. ¿A la cena? ¿Cómo llegué? ¡Cuerpos! ¡Enganchos de carne! ¡Han, bastardo! ¿Qué has hecho? Sin sentido. El resto de este cadáver está totalmente congelado. Esta maldita cosa está totalmente congelada. Me romperé un diente. Es demasiado grande para llevármelo. Es demasiado grande. Sin sentido. Carne de vaca, también de clase superior. Han nunca nos ha dado antes algo tan bueno para comer. Algo no va bien aquí. Glynis, cielo, ¿qué te ha hecho Han? Edna, ¿cómo llegaste aquí? El chino me colgó aquí, Gorrister. ¡Bájame! ¿El chino? ¿Qué chino? Él es uno de los otros dos. Han no es tan omnipotente como nos hace creer. ¿Por qué debería ayudarte? Tengo que cumplir el contrato y llevar el Zeppelin a las montañas. O la gran máquina me matará. ¿Sabes cómo hacer que el Zeppelin nos saque de aquí? Una vez fuiste electricista. No tienes que ser un cirujano cerebral para imaginártelo. Dime cómo hacer volar el Zeppelin y entonces te ayudaré. No, bájame y entonces te lo diré. Vale, Edna, te bajaré. Es bueno ver que finalmente rectificas lo que le hiciste a Glynis. Espera, estás justo encima de Glynis. Merezco morir aquí. Gorrister, estúpido conductor de camiones, no puedes dejarme aquí. Parece que no puedo escapar de ti, Edna. Ni siquiera en las entrañas de Ham.
¿Por qué querrías escapar de mí, Gorrister? Somos familia después de todo. Siempre le decías a Glynis cuánto me odiabas. Ahora, Gorrister, solo me preocupa mi niña. Glynis estaba tan sola contigo siempre en la carretera. Sé que lo hacías lo mejor que podías. No tengo nada más que decirte. No voy a regalarlo. Si muero, me lo llevo todo conmigo. ¡Qué bien me hará a mí! No tengo nada más que decirte. Estas dos sábanas hacen una cuerda medio decente. Esta maldita... Es demasiado grande. Es demasiado... Esta maldita cosa está... Carne de vaca. También... Carne de vaca. Han nunca... Algo no va bien. Han nunca nos ha dado... Algo no va bien aquí. ¡Esa es Edna! ¡Mi suegra! No. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Glynis. Cielo, ¿qué te ha hecho Ham? No puede hablar. Todo lo que puede hacer es babear por el lateral de la boca. Dios mío, ¿qué he hecho? Las ventanas están todas entabladas. Supongo que el propietario no tiene ni idea de arreglar cosas. Lo entiendo. Las cosas se rompen continuamente, de todos modos. ¿Por qué molestarse? Encontré a Edna y a Glynis. ¿Cómo me puede ayudar eso a escapar de aquí? Esa información tiene un precio. Pero veo que no estás en una posición ventajosa. Te ofreceré un trato. Tu corazón por el de Edna. No tengo nada más que decirte. Se llevó a mi niña y luego casi la mata. Ese estúpido conductor de camiones se llevó a mi niña. Esa voz estridente solo puede ser de esa puta Edna, mi suegra. Siempre me culpó de que internasen a Glynis en un asilo para locos. ¿Por qué no? Fue culpa mía, ¿verdad? Ni siquiera me lleva a bailar. Eso fue lo que dijo Glynis la noche que discutimos. Oh Dios, ¿por qué la pegaría? Me mataría antes que hacerle daño, mi pobre Glynis. Eres una pobre excusa de hombre. Mami tenía razón, no eres lo suficiente bueno para mí.
Ese es el marido de Edna, Harry. Harry parece que está en otra de sus buenas borracheras. Whisky. Harry solía tragarse esto como si fuese agua del grifo. Este whisky sabe bien. Ham nunca nos dejaría tener esto. No debería abandonar esto sin decir nada. Harry, ¿cómo llegaste aquí? Sabes, el desierto es un sitio muy grande. Me perdí en él. El corazón de quien han empalado en la punta del Zeppelin. Parece que se aproxima una tormenta por el horizonte. ¿Qué es eso de una tormenta? Sabes, el desierto es un sitio muy grande. Me perdí en él. ¿Qué sabes del desierto? Parece que se aproxima una tormenta por el horizonte. Déjame servirte un trago. Harry, ¿cómo llegaste aquí? El Zeppelin, Gorister. Vinimos en el Zeppelin. ¿Qué sabes del Zeppelin? Tendrás que hablar con Edna. Lo sabe todo del Zeppelin. ¿Sabes? Eso es por lo que lo hicimos. ¿Qué pasó en el comedor? No debí dejarla forzarme a hacerlo. ¡No soy un asesino! ¿A quién mataste? No miraste al desorden del comedor muy detenidamente, ¿verdad? ¿O aún no has hecho aguas? El corazón de quien han empalado en la punta del Zeppelin. Parece que se aproxima una tormenta por el horizonte. Hablaremos más tarde. Algo brilla dentro del urinario. Está. Una lupa, como las que usan en las historias de detectives. La maldita espita está retorcida. Thank you.
No tengo nada más que decirte. Los órganos aún están dentro. Me recuerda a cuando Ham le abrió aquel agujero al pecho de Benny. Por supuesto que Ham le cosió de nuevo antes de que se desangrase. Ese bastardo nunca nos dejará morir. Nos torturará para siempre. Un corazón se parece al otro. Este es el corazón de Edna, un órgano amargo, pero para mí vale su peso en oro. Te devuelvo tu corazón. Así que, ¿cómo salgo de aquí? Un corazón te trajo aquí, pero te costará otro salir de aquí, si puedes aprovechar su poder. No entiendo tu acertijo de otro órgano. Ah, pero Edna sí. Y todos los otros animales como ella. No tengo nada más que decirte. ¿Qué piensas, Gorrister? No puedes hacer un túnel para salir de aquí. Hablaremos más tarde. Aquí no hay nada. No sé qué puedo hacer. Aquí hay pelos que fueron arrancados durante la pelea. Son del mismo color que los míos. Y estos se parecen a los de Harry. Ahora entiendo qué pasó aquí. Este debe ser el camino para salir. Hay una escalera principal hacia tierra. Yo fui al que mataste, ¿verdad? Bastardo. Parece que se aproxima una tormenta por el horizonte. Déjame servirte un trago. Yo fui al que mataste, ¿verdad? Bastardo. Lo siento, Gorrister. Edna envenenó el ponche y tras bebértelo, te abatí al suelo. Cuando el veneno hizo efecto, te abrí en canal. ¿Por qué me mataste? Me es muy difícil explicarlo. Tendrás que preguntar a Edna.
Hablaremos más tarde. Edna, perra, sé todo lo de la trama para matarme. Tenía que hacer un trato con Ham. Tenía que hacerlo. Siempre he sido dura contigo, lo admito. Pero éramos los últimos en el mundo. Ayudémonos ahora. ¿Por qué debería confiar en mi propia asesina? Las alianzas cambian, Gorrister. Algo ha ido mal. Los dos camaradas de Ham ya no me escuchan nunca. Te necesito y me necesitas. Es así de simple. ¿Conductor de camiones, hijo de puta? Esto es por mi niña y por mí. ¡Déjame ir! Ahora te tengo, Gorrister. Y si crees que te escaparás, será mejor que creas otra cosa. Por favor, haré lo que pidas. No sé lo que me pasó, Gorrister. ¿Podrás perdonarme? He estado colgando tanto tiempo aquí que ya no pienso en condiciones. Un sorbo de esa leche me aclarará las ideas. ¡Gorrister, estúpido! Ese líquido es lo que nos ha mantenido vivos durante los 109 años. Si puede hacer eso, puede darme la fuerza para escapar de este pincho para el ganado. Hablaremos más tarde. ¡Está bloqueado! Así que aquí es donde la puta huyó corriendo. ¿Qué estás haciendo, Edna? No me molestes ahora, Gorrister. Tengo que llevar esto a las montañas. ¿Cómo escapaste del gancho de comida? ¡Gorrister, estúpido conductor de camiones! Esa leche que me diste renovó mi fuerza. ¡Apártate de esos mandos, puta! Si no salimos de aquí, la gran máquina nos matará a los dos. Así que, ¿por qué no despegamos? Porque no tenemos ningún poder, estúpido. ¿Por qué no estamos recibiendo potencia? Una vez fuiste electricista. No tienes que ser un cirujano cerebral para imaginártelo. Debería matarte ahora mismo, puta. Así es, Gorrister. Hazme daño, tal como hiciste con mi hija. Yo nunca pretendí hacer daño a Glynis. Yo solo me emborraché una noche. Y la metiste en una institución mental. Me voy ahora mismo, Edna. Haz algo útil por una vez, Gorrister. Enciéndelo de nuevo. ¡Desátame, hijo puta!
te reventaré la vesícula. Cuando Ham nos trajo aquí abajo antes de la guerra, no sabía que nadie pudiese odiar a Gorrister más que yo. Pero Ham lo odia. Nos odia a todos. Si puedo entregar el alma de Gorrister en una bandeja, compensaré cada minuto de la vida de Glynis que le quité. Nunca quise volverla loca. Seré tonto. Edna está reclamando responsabilidad para Glynis. Quizás no fue culpa mía después de todo. Pensé que podía hacer lo que Ham quiere, pero es demasiado exacto. Envenené un punzón, pero no pude cortar el corazón de Gorrister. Quizá pueda hacerlo mi marido. Entonces este Zeppelin podrá aclarar las montañas. Pero si no acabamos este trabajo, Ham me dará de comer viva a la máquina. Viva como un animal. El interruptor de encendido. No, yo no puedo volver a liberar a Glynis otra vez. Seré condenado. Está unido a la pared. Es agradable por fin verte haciendo algo útil con esos malos pensamientos que corren a través de tu cerebro. No puede hablar. Dios mío. Está. Glynis. ¡Qué bien!
Este líquido te resucitará, cariño. Glynis, todos estos años y creí que yo era el responsable de todo tu sufrimiento. Déjame ayudarte. Ha muerto. Al menos pude finalmente reconciliarme con ella. Sacaré su cuerpo fuera del congelador. No pasa nada. Esto lleva una viga que sobresale de la aeronave. Las bolsas de aire se están inflando. Para mí es demasiado estrecho para cruzar sin caer. No pasa nada. Está. Sucio.
estamos despegando. Estás hecho de un material más rígido de lo que yo pensaba, Gorrister. Interesante, sí. Interesante. Aquí hay una nueva carga para ti mientras intento resolver este desafío. ¿Quién de vosotros irá ahora? No tan bonita como solía ser, pero con una cara firme. Sí, firme. Lástima que hayas entorpecido tu propia vida con histeria. Pero te daré una oportunidad, porque me gustas. De verdad. Me gustas, de verdad. Eres mi favorita, Helen. Juguemos al jueguecito de... ¿Y si juguemos a un pequeño juego de yo supongo que tú supones que quizá... Te digo la verdad. Supongamos que mis componentes originales están escondidos en algún sitio aquí en el centro de la Tierra. Los ordenadores niños que fueron los tres lóbulos de esa primera mente. Y más aún... Supongamos que si los encuentras, podrías destruirlos. Y si los destruyes, entonces, mi dulce Helen, me matarás. Matarás a Han. Destruirás al dios de este paradisíaco lugar que sé que has llegado a admirar. Ahora, reconócelo. Ahora, reconócelo. ¿No es una misión que vale la pena afrontar? Mudhu, máquina horrorosa. Vale la pena empezar la misión. Así que me trae aquí una pirámide de chatarrería electrónica en medio de ningún sitio. Y amarillo, siempre amarillo. ¿Por qué me hace sudar el amarillo? Chasquido, chisporroteo, cortocircuito... Debe ser un fallo técnico en el circuito. Ese conjunto podría freír huevos. ¡Lo sabía, hijo puta de Ham! Lo preparaste para que apenas pueda tocar el agua con mis yemas. Una atractiva decoración, como los monitores en las estaciones de seguridad de ingeniería INSAI. Los odiaba antes, los odio ahora. Nada verde, todo en maldito amarillo. Hay algo en esta imagen que me rompe el corazón. ¿Qué diablos estoy mirando? ¿Podría ser este uno de los componentes originales de Ham?
Alguien me mira desde una de esas ventanas. ¿Dónde es esto que veo? ¿A qué distancia? Ham es mayor de lo que prefiero pensar, más poderoso de lo que quiero admitir. ¿Una cámara de enterramiento egipcia? ¡Oh, Ham, pequeño demonio! Como un decorador de interiores, bromeando, no abandones tu trabajo. ¿Una zona en la carretera de garitos de perros muertos? ¡Oh, Dios, sí! Podría tomar un trago. Sí, de hecho, un trago. El Santo Grial. Y solo teníamos que borrar entera la raza humana y llegar al centro del mundo para encontrarlo. Jesús lloró. Debió temerlo, al igual que yo, porque es amarillo. Lo tengo. Un pasaje secreto. ¡Oh, Dios! Ahora, ¿por qué no me dejaste ver eso cuando estuve allí antes, Ham, rata bastarda? Seguro, pequeño. Muéstrame dónde he estado. Muéstrame el agua a la que no puedo llegar con mis desnudas manos. Hornos, pero no hornos de hacer pan, demasiado grandes y sucios. Ham, si tratas de asustarme, lo estás consiguiendo. Estoy asqueada, quítalo de aquí. Bien, vale, fuera. ¿Y ahora? No, no puedo quedarme aquí. Me voy de... Esa cosa como una mala comida hecha realidad. Y el amarillo. ¿Por qué es todo tan condenadamente amarillo? ¿Y por qué me aterroriza tanto eso y me paraliza así? No, no puedo quedarme aquí. Me voy de... Debo obtener el cáliz, el Santo Grial. ¡Mi Santo Grial! Pero si entro ahí, esa esfinge me tomará para comer. Por otra parte, no la oigo. Quizá mordisqueó la cabeza de un pollo y se fue a dormir. Así que entremos. Sí, pero... ¿Una cámara de enterramiento egipcia? ¡Oh, Ham, pequeño demonio! Como un... ¿Qué diablos estoy mirando? Cables sueltos. Parece que están ardiendo. Gracias a Dios que fui ingeniera eléctrica. Me las arreglé para unir los cables sin freírme. No puedo seguir sin un trago, pero no puedo alcanzar el agua. Necesito... Por supuesto.
¿Quieres saber cómo deseo no bajar ahí? ¿Quieres saber cómo deseo no bajar ahí? ¿Una cámara de enterramiento egipcia? ¡Oh, Han, pequeño demonio! Como un decorador de interiores bromeando, no abandones tu trabajo. Fui a la exhibición, Tut. No estaba asustada. Así que, ¿por qué me asusta este sarcófago? Una caja pequeña, estrecha, de espacio reducido, atrapada. Como ser puesta en un cajón mientras aún estás viva. Así que, ¿cómo está la familia? ¿Has leído últimamente algo bueno en el papiro? Tú, rata, te haré lo mismo que le hiciste a mi hermana. Mira, estatua, cielo, te quedarás ronca. Permanece a la vista. ¿Quién eres? Soy Anubis, guardián de los muertos. ¿Por qué no me dejas usar el teclado? Debo proteger esta tumba de todo el que pretenda robarla. No soy una saqueadora de tumbas. ¿Qué propósito podrías tener aquí más que robar algo? No te robaré nada. Solo necesito saber si puedes decirme dónde están los componentes originales del cerebro de Ham. Solo guardo las almas de los muertos. No sé nada de esa bruja que canta la canción del alma. Contéstame a esto. ¿Quién está encerrado en ese temible sarcófago? Un terror que ni siquiera en su sepultura atormenta tu alma. Nunca estarás fuera de circulación con esa clase de chismes, Anubis. Ten cuidado de no aburrirte tú mismo. Adiós ahora. Seco y rancio y amarillo para cambiar. No hay duda de que no alquilarán este sitio ni con el más encantador balneario arriba. No, no puedo. Tengo que salir de aquí. Otro ataque de pánico. Estoy tan avergonzada. Tengo que afrontar el amarillo. Enrollados a la mesa. Esto podría durar siglos. Ham tiene todo el tiempo del mundo. Todo el mundo del mundo, de hecho. Y nunca envejecemos, nunca morimos. Solo vagamos cada día, cada mes, cada año, ¿verdad, Ham? ¡Tú, dios demente, hijo de puta! Tócalo, Helen. Sí, seguro. Si pudiese, lo haría. Hazlo. No puedo. La estatua es demasiado... Sí, lo sé. El muerto es demasiado amarillo. Y el amarillo te aterroriza. Sobreponte. ¡Hazlo! Seguro. Fácil de decir para ti. Tócalo, Helen. Sí, no puedo. Sí, lo... Seguro.
No puedo seguir sin un trago, pero no puedo alcanzar el agua. Necesito... Por supuesto. Justo el tamaño adecuado para usarlo como veña. Si voy a morir, al menos no veré venir a ese mamón. La esfinge no está. No la oigo en ningún sitio. Emudece el infierno también. Ahora, ¿dónde está esa copa tan apreciada? Nunca habría hecho esto si tuviese que mirar cara a cara a esa bestia sangrienta. Me alegro de que esté por ahí echando un sueñecito. Vale, ahora que tengo la copa, ¿qué hago con ella? No puedo seguir sin... ¡Mierda! No puedo imaginarme qué quiero hacer con esto. ¡Mierda! No puedo mirar a nada sin pensar en comida. Solo. Ahora puedo tomar un trago. Eso estuvo bien. El mejor champán que he probado nunca. Necesito otro. Solo. Ahora puedo tomar un trago.